thing right there. So,
Gracias.
Buenas noches, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo a esta celebración de la vida de nuestro hermano Márquez. Primeramente queremos darle las gracias a nombre de la familia por haber sacado tiempo de su itinerario para estar aquí con nosotros en esta noche, para apoyar a la familia en este momento difícil. Los cristianos nos dolemos, los cristianos sufrimos, pero tenemos una certeza y es la esperanza de las promesas de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que ausente del cuerpo, presente en el Señor. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta noche. Nuestro hermano Márquez, muchos lo conocían como el hermano Luis Márquez, muchos como Pastor Luis, Pastor Márquez. Yo lo conocía por el siervo de Dios, porque eso fue lo que transmitió. Yo fui una de las personas que tuve la bendición de que Dios lo usara de una forma especial para impactar mi vida, y estoy seguro que la vida de todos ustedes. Por medio de este siervo, Dios tocó miles de vidas. No 10, no 20, miles. Miles de vidas. Y le damos gracias a Dios por habernos permitido ese interactuar con Él, ese poder absorber la sabiduría que viene de Dios, que demostró hasta el final. ¿Quién pudiera estar triste al lado del hermano Márquez? Con su suavidad, con la sutileza de su voz, le levantaba el ánimo a usted, y siempre había un corito para el Señor. Amén. Gracias mil por estar aquí en esta noche. Se lo agradecemos de todo corazón de parte de la familia Márquez y de todos aquellos que de una forma u otra hemos sido impactados por él. Gracias mil, y vamos a dar comienzo en esta noche. Y para comenzar, vamos a pedirle al pastor, mi pastor, Reverendo Pedro Márquez, que pase por acá para una oración de apertura. Buenas tardes, Dios le bendiga. Meditaba en el viejo. Yo a veces hasta tenía miedo de contarle a un problema, porque yo sé que iba a terminar cantándome un corito. Si era con problemas del matrimonio, muchachos, en el hogar, en el hogar. Siempre tenía una manera de buscar, de integrar a Dios en todo lo que hacía. Yo creo que yo luchaba con eso porque la tendencia del ser humano es que le cojan pena. Y sí tenemos consejería y mentoría y todas cosas. Pero cuando tú ibas donde el viejo, él te decía, mira, ponte a orar. Busca de Dios. Y como que uno quería que le dejara que llorara y que le cogiera pena. Pero iba al grano. La realidad es que tú necesitas a Dios en tu vida. Qué bonito, qué gran legado que nos deja nuestro querido hermano Luis Márquez. ¿Por qué en reverencia a Dios estamos un momento de pie y démosle gracias a Dios en este día? Dios, son en momentos así que necesitamos que nos abrace, Señor. Mientras que estamos celebrando la vida de un gran hombre, en nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras emociones son afectadas y hay una tristeza, Señor.
Pero sabemos que tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, Señor. Y en este momento de celebración y de gozo con nuestras familias y amigos, colegas, Señor, te pedimos que tu presencia manifiesta se haga una realidad en este momento. Señor, que aún en este momento, nuestro hermano Luis quisiera que cada uno tuviera un cántico en nuestra boca, Señor. Señor, te honramos y te damos gracias por la vida de mi querido padre, Señor. Y hoy estamos aquí dándote gracias por el tiempo que tú nos permitiste tener, Señor. Y hoy juntos honramos y celebramos su vida, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, cubra nuestros corazones y nuestras mentes en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los muchachos van a cantar. Pueden tomar asiento. Los muchachos van a entrar en la adoración, pero quiero dejarle con este de muchos testimonios. Recibí una llamada de Atlanta, Georgia. Yo ni me acordaba de esta persona. Y me dice: tú sabes que yo estaba en New Britain por las calles comiendo de los zafacones, de la basura. Y el único que tuvo misericordia y me dio la mano fue tu padre. Y hoy yo estoy en el ministerio. Tengo hijos que le sirven al Señor. Porque alguien tomó de su tiempo. No me marginó. Me dio la mano y me levantó. Y eso es muchos de los testimonios que sí estaremos compartiendo con ustedes. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo yo puedo estar triste mientras que yo quisiera? Pero es que hay algo que este hombre hizo que te hace celebrar la vida. Cuando yo oigo el testimonio y lo que este hombre vivió y lo que hizo en su vida, tengo que darle gracias a Dios por él. Y tengo que celebrar porque hay cosas que tienen mucho más valor que dinero y que riquezas. El legado que un hombre puede dejar tiene mucho más peso. Proverbios 13:22 dice que el hombre bueno pasa herencia a los hijos de los hijos, mientras que el pecador sus riquezas las guardan para los justos. ¡Wow! ¡Qué gran legado dejó aquel anciano Francisco! Le pasó un legado a su hijo y su hijo me pasó un legado a mí y yo le pasé ese mismo legado a mis hijos, a mis hijas. Eso es lo que tiene valor. Eso es lo que sucede cuando un hombre pasa a tener comunión con su Señor Jesucristo. Este momento cambió su vida totalmente. Y hoy nosotros celebramos lo que su testimonio, cómo tocó las vidas de no solamente de la familia, sino de muchos, muchos cientos de vidas que hoy le sirven al Señor. Por el testimonio y por el esfuerzo y por el amor que tenía las vidas. Así que hoy celebramos este momento. Así que gócese, que ahorita vamos a cantar algunos coritos de él y yo quiero que usted comparte el repertorio que él cantaba todos los días. Esa era su vida, su pasión, adorar a Dios. Amén, hermanos.
pueden acompañar, los cantos están en el programa, así que sean bienvenidos a acompañarnos y cantar con nosotros los coritos favoritos de nuestro hermano Luis. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar. Oh, Dios, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi débil corazón. Para adorar con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi débil corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor. Así saciar mi débil corazón. Señor. Te amamos, Señor.
Thank you.
manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás. Of the goodness.
decir que Manuel Luis tomó todo. He took every breath that he had and he worshipped. All his life he worshipped. The life that I knew of him, he worshipped and he praised and he sang of the goodness of God. Amen. Dios la bendiga. Quiero dar las especiales gracias a todos que, de su apoyo, todos los que vinieron y están por aquí compartiendo con nosotros. Hay un salmo que a él le gusta mucho y dice Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Y Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollará al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Saciaré de larga vida y mostraré mi salud. Algo que yo he aprendido de ese hombre es que no importando en qué situación tú te encuentras, ese hombre siempre tiene una alabanza para Dios. Y yo lo miro de esa manera, y lo miro y le digo, le doy gracias a Dios por su vida. Porque verdaderamente, no tengo palabras. El legado que tiene es intocable. Pero hoy en día se encuentra caminando en calles de oro, mar de cristal, y le está diciendo a Dios, Dios, yo te amo, Dios. Y para mí, fue un padre excelente. Bueno, pero su tiempo ha llegado. Ya el trabajo de él ha sido cumplido en este lugar. Y está con el Señor. Eso es lo que me trae paz a mi corazón. Dios le bendiga. Buenas tardes, Epicentro. Ay, perdón. Perdonen, es que me creo que me estoy dirigiendo a la congregación que se llama Epicentro. Y me creo que estaba en mi iglesia, pero quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí en esta tarde. Y a mí me ha tocado una parte que es un poquito fuerte, un poquito triste. Y cuando tuve que ver a mi papá en esa condición, me quiso
como sobrecargar, tomarme una tristeza. Me quiso tomar una tristeza. Y de momento recibo una voz que me dice, pero tú te estás olvidando para dónde fue tu pai. Si tu pai está pasando para mejor vida. Esto es una celebración de vida, pueblo de Dios. Mi viejo ganó la buena batalla y llegó al cielo. Esto es motivo de gozo. Ahora, mire lo que vamos a hacer esta tarde. Yo no soy muy tradicional, se van a dar de cuenta de eso. ¿Quién era Luis Márquez? Yo doy gracias al Shaddai, doy gracias a mis hermanos porque tuvieron unos años, bastantes años, Lichi, Pedro Moreno, cuidando. Yo vivo en Delaware y no tuve el privilegio de compartir el mismo tiempo que tuvo mis hermanos aquí en Connecticut. Pero doy gracias a Dios porque Dios me dio un pai buenísimo. Ahora les voy a decir un poquito acerca de Luis Márquez. Y voy a hacer un summary de los 94, 95 años de vida de Luis Márquez. Mire para allá toda la libreta que tengo. Pero no se asuste que no voy a leer toda la libreta. Solamente voy a darle dos en cápsula, un summary de la vida de Luis Márquez. Luis Márquez fue el hijo de Francisco Márquez y Matilde García. Fue hermano, miente en vida, de Jorge, Víctor, Santos, Jesús, Eligio, Félix, Rufina, Genova, Carmín, Emilia, Cuco y Juan. Luis Márquez se enlistó en el Army, en el USA Army, y fue un soldado honorable. Cuando sale del Army, tiene tremendo encontronazo con el super capitán de los capitanes, con el rey de reyes y señor de señores, y con ese, él tuvo un encontronazo que lo marcó para su vida completamente. Acepta a Dios y luego se casa con una preciosa trigueña morena, porque mi mamá era preciosísima. Y tengo una sobrina que se parece a ella, y es la hija de Pedro. Esa nena, cada vez que la veo, se parece a mi mamá. Pero, ustedes saben una cosa, que como resultado de ese amor, yo voy a pedir que, Pedro, póngase de pie, por favor. Moreno, póngase de pie. Lichi. Y este servidor, estos cuatro galanes, fuimos el resultado del amor de Francisca y Luis Márquez. Se pueden sentar. Ahora, ¿qué hizo a mi pai especial? Usted sabe que mi pai fue tremendo padre. Ese viejo fue excelente padre. Fue un excelente proveedor. Fue un tremendo comerciante. Mi pai tuvo en su tiempo una tienda, una ferretería, una gasolinera y el correo del barrio. Él tenía todo. Él tenía de todo. Y mi tía, Emilia, que está aquí, es la que me crió. Ella, mientras ellos trabajaban, ella me criaba. Ahora, después de eso, con todo y eso, él vino a ser copastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en el barrio Buenaventura de Carolina. Y allí fue copastor por muchos años. Luego de ese copastorado, él le dio Dios lo llamó a levantar y a fundar la Iglesia Cristo Misionera en Miñimiñe, Loíza. En Loíza Aldea, que allí lo que había era santero, brujo y de todo, pero allí lo llevó Dios. Y usted sabe quiénes fueron los músicos: Pedro, Moreno y Freddy. Fueron los músicos en Miñimiñi. Era lo que mi padre arrastraba y se lo llevaba para allá.
Bueno, después de ese tiempo, mi Fai se transporta aquí a New Haven. Llegó a New Haven y tuvo el privilegio de también ser asistente de pastor al reverendo Jesús Cerate, que en paz descanse, que es el esposo de Emilia. Y luego de estar un tiempo trabajando como asistente de pastor en esa iglesia, él fue el fundador de la iglesia Cristo Misionera aquí en New Brita, en la Orange Street. Y de ahí hay muchos resultados de la Orange Street. Mire, hay veces que yo pienso, yo digo, Cristo de la gloria, las cosas que ahora yo sé. Antes no sabíamos esas cosas, pero estábamos en un basement, sin ventanas, sin mucha circulación, pero allí se sentía la presencia de Dios en aquel lugar, y el que entraba en aquel lugar no salía igual, porque era que la presencia de Dios se sentía en aquel lugar. Ahora, sabemos que fundó iglesias. Mi padre también, lo que lo hacía especial era, usted sabe que mi padre era un coleccionista de arte urbano. Le voy a explicar. Él y yo tuvimos muchas diferencias por la colección de arte urbano. Y Lichi y Moreno pueden ser testigos de esto. Mi papá, si él pasaba por ahí y veía una typewriter vieja, él se la llevaba. Encontraba una goma vieja, se la llevaba. Y las guardaba en los cuartos. Ahí, coffee maker, guardaba de todo. Él tenía una conexión de todas las cosas que él encontraba, que le gustaba coleccionar. Y no había quien se las botara, porque él decía que esas cosas le podían ayudar a otra persona. Ahora, llegamos al próximo punto. ¿Qué era lo que la gente amaba de Luis Márquez? Luis Márquez reflejaba la imagen de Dios en todos los aspectos de su vida. Él reflejaba a Dios en todo. Toda la gente que él tenía contacto los dejaba marcados, los impactaba, porque la gracia y el amor de Dios se reflejaba tanto en sí que la gente no podía resistir, porque lo que lo recibía era la imagen completa y el amor de Dios que él podía transmitirle a otros. También, ¿por qué la gente amaba a Luis Márquez? Porque tenía una personalidad templada. Se podía estar cayendo el mundo encima y mi padre era como jamón y queso. Tranquilo, él tenía una paz para todo. Y yo le he pedido a Dios, yo quería que ese manto, yo creo que él me lo soltó, porque poco a poco he ido aprendiendo un poco de esa templanza. Porque él tenía esa templanza para bregar con todo. Y era una persona tan accesible. Ahora, mi pai tenía tan buen corazón que todo lo que tenía lo daba. Y en sus negocios, también que era un buen comerciante, él le fiaba a Raimundo y a Cien Mundo y nadie le pagó. Lamentablemente mi pai perdió mucho, pero usted sabe algo, que él perdió mucho y estaba feliz. Estaba feliz. Entonces, él amaba a Dios y amaba a la gente. Ese es el lema de nuestra congregación. Love God and love people. Y eso lo hacía mi pai. Amaba a Dios y amaba a la gente. ¿Cuál es el legado de Luis Márquez? ¡Wow! Fue un padre ejemplar. Un hombre con excelente servicio a Dios, porque si a alguien le encantaba servir a Dios y servía a Dios con todo su corazón, era Luis Márquez. Y sabe que en un tiempo, en un servicio bien, bien glorioso, Dios le dijo: Luis, te llamo mi amigo. ¿Usted sabe qué es eso? Que Dios te pueda decir:
Tú eres mi amigo. Luis Márquez fue considerado el amigo de Dios. Eso es el legado que yo quiero que cuando yo tenga que partir de esta iglesia, de esta tierra, que Dios me pueda decir: Fred, tú eres mi amigo. Más que cualquier otra riqueza que yo pueda tener, que Dios me llame su amigo, es lo que yo quisiera que podía tener en este en el corazón. Y algo que pude observar y que fue de grande, un impacto terrible. El primer mandamiento, Luis Márquez lo vivió, fue el ejemplo, lo demostró, lo enseñó, lo practicó y hasta el día de su muerte lo ejecutó. El primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y en medio de su dolor, él levantaba la mano en agradecimiento, diciendo: Dios, gracias porque yo estoy vivo. Y él estaba en un dolor agonizando. Y Luis Márquez lo único que pudo hacer, levantar la mano en medio de ese dolor y decirle: Dios, gracias porque yo estoy vivo. Dígame si eso no es amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Y tener ese agradecimiento es un legado. Y hoy celebramos la victoria, porque en Mateo 25, 23 le acaban de decir a Luis Márquez, ya no se lo dijeron hoy, se lo dijeron el día que él pasó: entra en el gozo de tu Señor, Luis Márquez, entra en el gozo de su Señor. Y con esto vamos a cerrar, porque hoy se cumplió el lunes lo que él cantó, que dijo: te amo, te amo, te amo. Ya, te amo, Señor. Tú eres la rosa de Sarón. Te amo, te amo, te amo. Y algún día tu rostro veré. Póngase en pie, vamos a darle un aplauso, porque en el cielo lo que están haciendo es dándole tremendo recibimiento a Luis Márquez. Esto es lo que está pasando en el cielo. Recibiendo a Luis Márquez, entra en el gozo de tu Señor. Bendiciones, muchas gracias. Dios bendiga a todos en esta noche. En esta noche me siento orgullosa. Me siento con una alegría inmensa de ver todo este grupo de personas en este velatorio, ¿verdad?, de mi hermano. Y yo digo: Dios, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y viendo todo lo que ha sucedido en el velatorio de mi hermano, fue tan bonito, hermano. Él se merecía eso. Todo lo que ha sucedido hasta ahora, él se lo merecía. Quiero hablarle un poquito de mi hermano. Mi hermano es el mayor de 13 hijos que tuvieron mis padres.
Y mi hermano siempre como que fue la cabeza del hogar de nosotros. Él fue mi hermano, mi amigo y mi padre. Porque él, en el momento que él supo de su mayoría de edad, él se encargó, él hizo todo por nosotros, sus hermanos, su mamá y su papá. Él se echó a cargo toda la familia. Él era el que tomó el control de todo nosotros, bendecido Dios. Y para mí él fue mi hermano, pero también fue mi padre. Y yo le agradezco tanto, tanto, todo lo que hizo por nosotros como familia. Porque todo lo que habló Freddy, fueron muchas cosas más lindas que mi hermano hizo por la gente, por la iglesia. Y quiero hablarle un poquito cuando estuvo en la iglesia de nosotros como copastor. Él hizo un trabajo inmenso y él se esforzaba siempre por la obra misionera. Él trabajaba arduamente en todos estos departamentos de la iglesia y hasta el día de hoy esto es inmemorable, bendecido Dios, y hay que aplaudirle todo lo que él hizo. Y él pensaba, mirando yo aquí tan bonito, él decía, yo quiero que cuando yo muera, yo quiero morir en Puerto Rico, porque creo que acá no iba a ser así. Y viendo yo esto, yo dije, qué grande es Dios. Si él pudiera ver, veía que aquí, en el estado de Connecticut, un pueblo le amó de corazón. Y ese pueblo está aquí presente, honrándole quién fue Luis Márquez en vida. Y toda la gloria y toda la honra es de aquel, pero él es honrado en esta noche a través de ustedes, lo bueno, lo buen hombre que fue, lo buen siervo que fue del Señor y el buen pastor que fue de los que pastoreó, bendecido Dios. Así es que Luis Márquez vuela alto, aleluya, porque el legado que dejaste fue precioso. Tanto con tus hermanos, con tus hijos, con toda tu familia y con este pueblo tan lindo que está aquí en esta noche. Mire, vale la pena servir a Dios y darle gloria y honra. Y el trabajo que ese hombre llevó a cabo no fue en vano, aleluya. Está presente ahí, bendecido Dios. Le honramos con todo nuestro corazón. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Luis Márquez fue un siervo de Dios. Y quiero con este cántico que decía, mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mira qué lindo. Qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su valor. Porque todo lo que Él hace, lo hace por amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su valor. Porque todo lo que Él hace, lo hace por amor. Mira qué lindo es el Señor. 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 Nada igual a su belleza,
nada iguala su valor, porque todo lo que él hace, lo hace por amor. Nada iguala su belleza, nada iguala su valor, porque todo lo que él hace, lo hace por amor. Sí, Señor, todo lo que hizo, lo hizo por amor a Dios. Dios bendiga a mi hermano, Dios le bendiga, pueblo, en esta preciosa noche. Hasta pronto. Un pionero, un misionero incansable, un pastor, un buen pastor, un hombre de una fe inquebrantable, un guerrero que peleó la buena batalla de la fe, no se rindió, no retrocedió, no huyó ante la adversidad. Se mantuvo firme porque sabía en quién había creído, sabía en quién había puesto su confianza. Un hombre con un corazón de servidor para el servicio. Jesús dijo que él no vino para ser servido, sino para servir. Y en la vida de nuestro hermano Luis, reverendo Luis Márquez, tenemos un ejemplo vívido, un ejemplo de servicio. Yo fui testigo cuando las puertas de su hogar se abrían de par en par. Y aquí hay varias personas que estuvieron viviendo en el hogar del hermano Luis Márquez y la hermana Francisca. Nunca cerró las puertas de su corazón, nunca cerró las puertas de su casa. Los acomodaba como pudiera, pero los acomodaba. Gloria al nombre del Señor. Y verdaderamente tenemos gratas memorias, tenemos memorias muy gratas de nuestro hermano Luis. Él también supo ponerse la toalla del servicio. Como Jesús se ciñó la toalla del servicio, él también se ciñó la toalla del servicio. Buscó el lebrillo y comenzó a lavar los pies. Los pies de todos los que encontraba en su camino. El servicio. Se destacó por el servicio, vivió para servir a Dios y a su comunidad. ¿Y por qué se entregó de lleno al servicio? Por amor a Dios, por amor a la gente, por amor a su comunidad. Siempre. Yo creo que en este momento, si pudiéramos tener una vislumbre del cielo, posiblemente estaría él ante la presencia de nuestro Dios cantándole esas alabanzas cara a cara en la presencia del Señor y diciéndole, hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Y diciéndole, quédate, Señor, en cada corazón. Y adorándole, porque ¿sabe qué? Era un ejemplo de adoración. Era un ejemplo de adoración. En la prueba adoraba. ¿Cuántos en la prueba nos rendimos? ¿Cuántos en la prueba nos enojamos con Dios? ¿Cuántos en la prueba retrocedemos? ¿Cuántos en la prueba y en la adversidad nos rendimos? Y él, hasta el último momento de su vida, hasta ese día que fue llevado al hospital de emergencia,
con todas esas fracturas, con todos esos golpes, con todos esos múltiples traumas que ese cuerpo sufrió, levantó su mano derecha y adoró a Dios. Hizo como Job: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Hizo como Job. Job 1:20 dice que Job, después de escuchar todas las desgracias que le habían ocurrido, fue y se postró y adoró. Se postró y adoró. Y yo fui testigo de cuando el reverendo Luis Márquez, también en medio de tiempos difíciles, de dificultad, en medio de tormentas, en medio de embates de la vida, desafíos, él también se postraba y adoraba, porque sabía en quién había creído. Y al igual que Job podía decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Qué hermoso, gloria a Dios. Mi esposo habló muchas cosas, Wilfredo Márquez, mi esposo, amén, para los que no lo conocen, el hijo mayor de nuestro hermano Luis Márquez, él habló cosas hermosas de su papá y habló del corazón. Y qué lindo cuando uno puede hablar del corazón, cuando lo que uno está expresando sale de lo más profundo del corazón. Y yo sé que cada uno de sus hijos que están aquí presentes han sabido honrar a su padre hasta el último día de su vida, y aún hoy le están honrando. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos hijos tienen a sus padres vivos? ¿Cuántos hijos no le podrán dar el último beso y el último abrazo porque no tienen tiempo ya para sus padres? Ya no tienen tiempo, están muy ocupados. Pero Dios hoy nos pide que reflexionemos. Y la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Cada hijo que está aquí, honre a su madre y a su padre. Sea bueno, sea malo, usted honrelo, porque eso es lo que la palabra de Dios establece. Amén. La honra. Es maravilloso. Hay una porción bíblica, y voy a hacer lo más breve posible. Hay una porción bíblica que dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Cuando aquello corruptible sea vestido de incorruptibilidad y lo mortal sea vestido de inmortalidad, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Aleluya, gloria al Señor. Jesús venció en la cruz del Calvario, y esa victoria hizo provisión para la victoria que estamos celebrando hoy. Hoy hay una celebración de vida. Mi esposo decía: hay una celebración de vida. ¿Por qué? Porque lo corruptible se vistió de incorruptibilidad y lo mortal se vistió de inmortalidad. Y ahora allá no hay huesos fracturados, allá no hay lesiones cerebrales, allá no hay sangrado en el cerebro, allá no hay vejez. Él está joven, está en la presencia del Señor. Sus familiares que están allá, porque nos vamos a conocer en el cielo, vamos a saber
quién es cada... Aún vamos a conocer a Abraham sin haber vivido en el tiempo de Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas. Vamos a conocer a nuestros seres queridos. Y allá le han dado tremendo recibimiento en el cielo. No tiene canas, no tiene arrugas, está joven, está feliz, está contento, está haciendo lo más que le apasiona a él, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora va a vivir por toda la eternidad en la presencia del Señor. Y lo hermoso de eso es que la vida eterna no es solamente una vida sin fin, es calidad de vida. ¿Usted quiere calidad de vida? La promesa de la vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa, es un regalo, gloria a Dios, dado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El hermano Luis fue un vocero del Evangelio del Reino de Dios. Imparable, era imparable. Él salía de una reunión, de un servicio, y ya él estaba preparado para irse para el próximo. Gloria a Dios. Amaba predicar, amaba las almas. Genuinamente. Amaba las almas. Era ese pastor que cuando dejaba las 99 para ir a buscar a aquella que estaba pierniquebrada, que estaba herida, que estaba agobiada, ese es el cuadro del pastor Reverendo Luis Márquez. Siempre fue a buscar la ovejita que estaba pierniquebrada. Tuve un testimonio, el hermano Jorge Rivera, Georgie. Hay otro Georgie, pero es el que está casado con la hermana María, los que lo conocen, que él vino a Cristo por medio de, a través del ministerio del pastor Luis Márquez, y él nos llamó y nos dio sus condolencias y nos dijo: si yo hoy le sirvo a Jesús es porque hubo un pastor que cuando yo no quería seguir adelante, que cuando yo no tenía fuerzas, que cuando yo había perdido el empuje y el ánimo, iba atrás de mí. Aún iba a mi trabajo y allí me encontraba y me decía: Georgie, sigue hacia adelante, no te rindas. Necesitamos más pastores así. Necesitamos más hombres de Dios así, con ese temple, así, con esa tenacidad, así, con ese amor y esa pasión por las almas. ¡Qué maravilloso! Compartió las buenas noticias de salvación. Unos labios que dieron palabra de aliento. Unos labios que al herido y al confundido, al que estaba bajo las presiones de la vida, siempre tenía una palabra de esperanza, siempre tenía una palabra de paz, siempre tenía una palabra de motivación, de ánimo, la palabra de Dios. Y eso es hermoso, eso es hermoso. ¿Cuántas excusas nosotros no ponemos algunas veces para servir a Dios? Que está muy caliente el templo. El edificio está muy caliente, no hay aire acondicionado, que yo no puedo estar 2 horas ahí, yo tengo muchas cosas que hacer, mas sin embargo, este hombre nunca le puso excusas a Dios, nunca, siempre le dijo: heme aquí, envíame a mí.
para toda misión que Dios lo envió, él cumplió con la misión. Él no le puso excusas a Dios. Él fue e hizo la voluntad del Padre. Para terminar, la vida es efímera. La vida es frágil. Esta vida que vivimos aquí es frágil y es efímera. Es transitoria, es fugaz. Y esta vida sabemos que no es para los creyentes nuestro destino final. Nosotros entendemos que Santiago 4:14 dice que la vida es como un vapor que sale por corto tiempo y después desaparece. Y aún la palabra de Dios nos dice más, nos dice: somos como las flores del campo, que hoy estamos y mañana ya no estamos. Y aún nos dice más Proverbio 27:1, cuando dice: no nos jactemos del día de mañana, porque no sabemos qué va a traer el día de mañana. Quizás usted está hoy aquí, pero mañana ya no estamos aquí. Sea porque Jesucristo ha venido por su iglesia, o sea porque Dios le ha llamado a su presencia. No lo posponga más. Aquí hay personas, para concluir, que a través del ministerio de Reverendo Luis Márquez conocieron a este Cristo de poder, a este Cristo que sana, salva, bautiza y viene pronto. Lo conocieron a través de este heraldo, de este vocero de Dios, de este guerrero, de este hombre con una fe inquebrantable y un amor por las almas. Pero se apartaron del camino del Señor. Y aún más, hay personas que asisten a la casa de Dios, pero están apartadas de la relación con Dios. Y esta es una tarde, hay un desafío. Usted sabe qué hermoso fue el recibimiento que él tuvo cuando le dijeron, lo recibieron en el cielo. Gloria a Dios. Lo recibieron en el cielo y se unieron a ese coro angelical y pudo escuchar esas palabras: siervo bueno y fiel. Porque no es solamente ser un siervo bueno, hay que ser un siervo fiel también. Siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la plenitud de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor, entra en las bendiciones que tengo para ti reservadas. Aleluya, recompensas por cuanto fuiste fiel en la tierra, por cuanto hiciste mi voluntad, por cuanto fuiste obediente, por cuanto hiciste la misión para la que te envié a la tierra, cumpliste a cabalidad con esa misión. No posponga su cita divina con Dios. No lo posponga más. No lo posponga. No posponga perdonar a quien tiene que perdonar. No posponga ir a darle ese abrazo a ese hijo porque ha habido una rencilla, porque ha habido una diferencia, o viceversa, esos hijos. No posponga ese último abrazo. No posponga ese último beso. No posponga ese momento en que puede decirle a su padre y a su madre, o viceversa, cuánto les ama, cuánto les estima. No lo posponga más. Mi sobrino, con esto termino, 38 balazos
frente a su casa. Se había apartado de Dios. Andaba en malos pasos, pero tenía una esposa que oraba. Gloria a Dios por esas esposas que oran por sus esposos y esos esposos que oran por sus esposas y que oran por la familia. Usted sabe que de un balazo una persona puede morir en el instante. 38 balazos. Joven, se había apartado del camino de Dios. Y ahí frente a su casa lo balearon. Y la esposa, cuando escuchó los balazos, salió corriendo y lo tomó en sus brazos. Y le dijo, Randy, porque Dios le dio oportunidad. ¡Ay, santo! Aquí hay personas que Dios le está dando una oportunidad más. No la desperdicie. Corra, corra y aproveche esa oportunidad. Porque puede ser la última oportunidad que tenga para ponerse a cuentas con Dios. Para prepararse para ese viaje. La Biblia dice que está establecido que todos muramos y después el juicio. ¿Cuántos estamos preparados para ese viaje sin retorno? ¿Cuántos? Muchas veces nos aferramos a esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para concluir con lo de mi sobrino, Dios le dio una oportunidad en el último instante, le permitió sobrevivir a 38 balazos por minutos de vida, le dio minutos de vida. Y ahí él se reconcilió con Dios y se comenzó a llorar y de inmediato murió, falleció, partió. Dios le dio una, pero no todas las veces hay una oportunidad. No todas las veces. ¿Sabe que el cielo no es your default destination? No es. A menos que hayamos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. A menos que hayamos creído que Él murió y resucitó de entre los muertos. Aleluya, y está sentado a la diestra del Padre y va a regresar por su iglesia, porque Él dijo, yo me voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dios está llamando aquí personas a la reconciliación. Dios está llamando aquí personas a la salvación. Usted sabe quién es, porque dentro de su corazón está sintiendo ahora mismo el Espíritu Santo redarguyéndole, el Espíritu Santo trayendo una convicción de pecado a su corazón y los brazos de Jesús abiertos diciéndole, hijo, te estoy dando una oportunidad más. ¿Qué vas a hacer? No lo posponga, no lo posponga, para que un día pueda reunificarse en el cielo y ver nuevamente al pastor, al reverendo Luis Márquez, gozándose en la presencia del Señor. Amén. Para que pueda ver a sus familiares que murieron en Cristo. Hay una esperanza de gloria. Por eso nosotros tenemos paz. Los que mueren en Cristo, dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para encontrarnos con Jesucristo en el aire, en las nubes. ¡Gloria a Dios! ¡Qué promesa maravillosa, hermanos! ¡Qué promesa gloriosa! Yo voy a dejar al pastor Pedro
Él continúe este llamado, si hay alguna persona, Él continúe el llamado, no se vaya de aquí. Queremos orar con usted. Pero antes de pasarle esta oportunidad al Pastor Pedro, yo quiero que escuchen unas estrofas de este cántico. Yo le quiero dedicar este cántico a mi Dios y quiero dedicar en memoria de mi amado hermano Luis. Escuchen unas estrofas. Mediten ellas. No lo posponga. Al mismo tiempo sentir una paz en la cual descanso. Gracias, Dios. Gracias. Porque es tu voluntad la que he aceptado. Si puedes, dile. Si puedes, cuéntale. Cuéntale. Que siempre le amo, que estaremos juntos en el nuevo hogar. Que daría lo que y volverle a abrazar, pero sé que muy pronto nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a ver nuevamente. Cuéntale. Qué hermoso. Que caminaremos por la calle de oro y el mar de cristal. Disfrutaremos la morada que fuiste a preparar. Allí donde nadie. No habrá más muerte, no habrá más dolor. Qué hermoso. Te agradezco al cielo por la fortaleza que solo tú me das para momentos como este poder afrontar y con la esperanza del que está en ti, aunque esté muerto vivirá. Escucho una estrofa más. Qué hermoso. Pero el saber que ya no está me duele tanto. Se vale recordar cuando estuvo a mi lado y al mismo tiempo sentir una paz en la cual está. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si puedes, cuéntale, qué hermoso. Si puedes, cuéntale, que siempre le amo, que estaremos juntos en el. Te honramos, hermano Luis. Honramos tu memoria. Siempre vivirás en nuestros corazones. Ausente en el cuerpo, pero presente en la presencia de Dios. Siempre te amaremos. Gracias por ese legado de amor, perseverancia, servicio. Gracias, Pastor Pedro. Si estás aquí, y yo sé que estás aquí, Dios te está hablando, no hay mejor manera que podrás honrar la vida de este hombre. Si te has apartado, vuelves a él. Te digo lo que él te diría, muchacho, arrodíllate ahí, que voy a orar por ti. No me digas, lo siento, yo vine a Cristo por tu papá y me aparté. Dime que quiero volver a Él. ¿Quieres honrar su legado? Vuelve a Él. Salmo 23, 5 dice,
unges mi cabeza con qué? Con aceite. Mi copa está rebosando. Los doctores en la emergencia me decían, ¿qué le está diciendo? No lo entiendo. La cabeza rota. Y él decía, estoy en pie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mientras estaba consciente, murió dándole gracias a Dios. Cuando nuestra copa está rebosando de la abundancia del corazón, abra la boca. Permita a Dios que en medio de nuestras crisis, en medio de nuestro dolor y aún en la cama, listo a morir, podamos decir, estoy de pies porque tú me sostienes. Cuando la copa está rebosando, lo que sale de nuestro interior es honrar a Dios. Y honrar a Dios no depende de la circunstancia. Honrar a Dios no depende de cuánto dinero tengo en el banco. Honrar a Dios no depende si el diagnóstico que me han dicho que me quedan días. Dios sigue siendo Dios. Permita a Dios que en esos momentos podamos levantar nuestras manos al cielo y decir, estoy de pies. Gracias a Dios. Gracias te damos, Dios. Me acuerdo un domingo, bello servicio, y una persona terminando el servicio sale y dice, pastor, este servicio estuvo tremendo. Y de momento el ser humano, ya yo iba, pero que tenía que decir gloria a Dios, porque eso. Pero ese viejito, que cantó a lo último, ¿quién es ese? Y pues yo tuve que arreglar la cosa, ese es mi pai. Y él terminaría el servicio cantando, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor aquí, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi débil corazón. Una vez más, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor aquí, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi débil corazón. Gracias. Ese fue el hermano Márquez, hermano Luis. Gracias a todos ustedes por honrar su vida, honrar
su legado. Pero mejor haría usted seguir sus pasos. No hay mejor, no hay más peso que tenga en esta vida seguir a Cristo. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, familia. Gracias por estar aquí, apoyarnos en este momento y celebrar. No es un momento de tristeza, mientras que hay emociones, pero en realidad, Él diría, me diría, mira, deja de tanta cosa que yo estoy bien. Sí, deja de tanto lloriqueo que yo estoy bien. Estoy mejor que tú. Así que, gracias a todos. Tenemos un tiempo de recepción allá en la iglesia. Si usted quiere compartir con la familia, está invitado. Gracias a los pastores, colegas, amistades. No debemos dar parte a todos, porque entonces yo creo que Él se levanta y nos dice, mira, está caliente aquí. Así que Dios le bendiga a todos. Nuestro hermano Eri terminará con una oración. Y nuevamente, estaremos en el lado de allá y le invitamos, si quiere tomarse un cafeíto, una galletita o algo, rapidito, antes que se acabe, porque si se acaba, va a tener que esperar el próximo. Así que Dios me los bendiga. Gracias. Gracias, familia. Última instrucción. Después de la oración tendremos un tiempo de velorio hasta las 7:45. Y ahí le pedimos a todas las personas que pueden. Si usted quiere salir en este momento y trasladarse al otro lugar y compartir allá, lo puede hacer. Si quiere quedarse en algunos 15 minutos aquí y despedirse y ver, puede hacerlo, pero ya como a las 7:30, 7:35 queremos estar concluyendo con este momento. Dios le bendiga, gracias. Hermanos, vamos a orar. Si usted puede ponerse de pie, le agradezco que se ponga de pie para darle gracias a Dios, porque hemos sentido la presencia de Dios aquí en esta noche. Qué bonito es saber que Dios está con nosotros. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche, porque tu Espíritu Santo ha sido como un bálsamo a nuestras vidas en este momento, Señor. Te damos las gracias por este siervo que tú nos prestaste por 94 años, Señor, que ha sido de tanta bendición a todos nosotros, Padre. Padre, queremos encomendarte a la familia. Viene un viaje también, otros compromisos que ellos tienen, Padre. Queremos que tú los dirijas y que tú les lleves, Padre, que le des la guianza, la sabiduría, Padre, y que tú abras las puertas correctas para que todo salga bien y que ellos puedan ir y regresar con bien, Padre. Te los encomendamos a todos y cada uno de ellos, al igual que a todos los hermanos que están aquí presentes, Padre. Llévalos con bien a sus destinos, Padre, y siempre te daremos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.